Cada vez que el invierno hace de las suyas en Cali, los canales de aguas residuales colapsan y las vías se convierten en lagunas, como pasa en uno de ellos ubicado en la carrera 40 con calle 40 del barrio Antonio Nariño, cuando se desborda y perjudica a la comunidad. Lo contradictorio es que la misma gente que se ve perjudicada no colabora y por el contrario arrojan basura sin mesura, así lo manifiestan ellos. Lo malo es que esto lo limpian y aquí la demora es que limpian eso, que ya la gente está botando basura. Eso hasta medianoche la gente botando basura y no hay caño. Eso tiran de todo un poquito, eso hasta colchones tiran ahí en ese caño. Y eso cuando llueve, que se inmunda, eso se rebosa. Cada vez que yo paso eso hay mucha basura y uno le dice a la gente que no bote basura y eso es un problema porque eso siguen botando. Yo tengo una venta precisamente aquí de chuzos y chorizo. Y uno le dice, vean, no van a quemar llantas allí y es donde más ligero lo hacen. Y las inundaciones que se hacen es por ese mismo problema, de toda la basura que tiran al caño. Según los reportes de las empresas municipales de Cali, en estos canales se realizan entre 3 y 4 jornadas de mantenimiento al año, pero las basuras que depositan algunos ciudadanos hace que estas labores de limpieza sean inútiles. Pues para que limpien eso es para que tiradera de basura y todo, entonces no queremos más eso. Ese olor se da por allá desde por la mañana. Por favor, que todos nos pongamos la mano en el pecho y que miremos de que por la misma suciedad que hay en la ciudad, por eso mismo son las inundaciones, que colaboremos, que todos nos unamos a estar siempre con la limpieza, ¿ya? Lo único que le pido es, por favor, limpiemos el caño. En datos, se estima que el 70% de la red de alcantarillado de Cali está obsoleta. 450 metros cúbicos diarios de lodo son sacados de los canales y 2.800 kilómetros de extensión tienen los conductos cerrados de alcantarillado.